Hola abuelo, ¿cómo estás? Hola, mi amor, ¿cómo está? Bueno, hoy estaba entrenando en la ciudad deportiva y me recordó Juanra que hace 45 años que debutaste. Hace mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo pasan los años volando sin darme cuenta? Sí. He debutado un partido de campeonato de liga contra el Elche. Hemos empatado 0-0. Con un Fue buen en casa ese partido. partido. Sí, fue en el Sánchez Pizjuán. Realmente fue en el Sánchez Pizjuán, un empate 0-0. Un buen equipo teníamos ese año. Todavía me acuerdo. Jugaba Paco, jugaba Juanito, Gallego, Rivas, San José. Después no me acuerdo si jugaba Rubio, Blanco, Jaén. Y adelante yo, Cantudo y Sánchez Barrio, me parece. Pues entró Gigi, entró Montero también. Qué buena memoria. Pero fue un partido, sí, una emoción muy grande, porque aparte era el debut, ver un estadio tan lleno como ese, que realmente era el primer partido y estaba un poco nervioso y no sabía cómo iba a salir todo, pero bueno, salió todo bien. Nada más que fue un empate. El ambiente, ¿cómo era? Porque me acuerdo cuando jugué que te tiembla todo, ¿no? Sí, tiembla todo, ¿no? Ver el estadio lleno, el estadio ese del Sánchez Pizjuán lleno, era entrar un poco nervioso y mirar para todos lados así, ver ese estadio que te está exigiendo. El triunfo y todas esas cosas, sí, y más el primer partido. Pero después ya me fui adaptando a lo mío y bueno, y todo marchó Y por su para no carril, que es adaptarte, el. si el primer gol al Betis, eso es empezar con buen pie, ¿no? Después sí, fui el segundo partido al campo del Betis y realmente marqué el primer gol a Enaola ese tiempo. Un gol que me fui por la punta derecha, me acuerdo, y se las crucé al segundo palo que nos llegó abajo y ganamos 1-0. Nunca te pregunté, pero ¿el derbi Betis-Sevilla o San Lorenzo-Huracán? ¿Cuál es más picante? Realmente, los dos, porque son clásicos de barrio, de ciudad, porque San Lorenzo con Huracán es clásico de barrio, y ahí en Sevilla no es de barrio, sino de la misma ciudad, un clásico que viene a ser, que era difícil. Yo nunca pensaba cómo era el clásico ahí, cómo se vivía el clásico ahí. Después fui contra el Atlético Madrid una noche por televisión. Hice dos goles ese día. El primero lo hizo. Ganamos 3-1. El primero lo había hecho San José. Y después yo un gol de cabeza de Palomita que Gigi entró por derecha, tiró el centro atrás y yo de Palomita marqué el primero. El empate. No, el segundo, perdón, el segundo. Y después descontaron ellos por el brasilero Pereira. Y después yo hice una pelota que creo que me puso Julián Rumbio en profundidad. Me fui por la derecha y le pegué fuerte al segundo palo y ahí hice el tercero. Después nos empataron 3-3. Entonces los genes
Del disparo no me dijiste nada, solo el de cabeza, ¿no? Vas a salir al abuelo y vas a hacer goles de con los pies también, no solo de cabeza, sino con los pies también. Igual que quien me dio mis primeros minutos con el primer equipo fue Caparrós. Me habían hablado del técnico que te hizo debutar, era Carriera. ¿Cómo era? Sí. Cuando yo llegué al Sevilla, sí, estaba el director técnico Carriega. No, era una gran persona, sabía, entendía, era conmigo, se portó muy bien siempre. Realmente era un gran entrenador, o sea, no. Plantel también era un plantel maravilloso, que yo cuando llegué pensaba que como era extranjero me podían haber recibido un poco mal, pero no. Me dieron todo el apoyo, me dieron todo el cariño. Realmente, cuando voy ahora a pasear, a veces siempre me junto con todos los muchachos. Son uno estupendo amigo que tengo ahí. Bueno, abuelo, te dejo que tengo que volver a la Ciudad Deportiva, seguir entrenando y nada, te felicito por esos 45 años de tu debut y ojalá pueda venir. Muchas gracias, vale, mi amor, te quiero, gracias por acordarte, y nada, dale un beso a mami, a papi, a Yanni, a todo ahí, y vos sabés que acá también te queremos mucho y te vamos a seguir viendo este año, así que con fuerza, con ganas. Contento porque he venido, ¿eh? ¿Vamos? ¿Eh? Vale.